Darkness twisting me around. Vale, continuamos ya. He tenido que parar un momentito, como he dicho, pero bueno, eso, que continuamos. Para vosotros ahora ha sido un segundo esta pausa. Y no me fío nada de esa puerta, tío. Debe ser por la izquierda, pero a ver si hay algo aquí. Mira, hostia. ¿Qué se hace? Uf, qué mal rollo me dio, tío. Nada, nada. Es aquí, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hostia, me dio muy mal rollo ver que se acercaba, tío. De hecho me alejé porque digo, a ver si se va a poner ahí. Era Laura, si no me equivoco, la tía esa que tenía muchas patas, pero su versión humana, por decirlo de una manera. Digo, a ver si se va a convertir y abrir la puerta. Me está dando muy mal rollo, tío. Punto de control. ¿Hay alguien hablando por aquí? Vámonos de aquí. En este lugar pasa algo muy raro. Hostia, son castellanos y... Ahí estaba Leslie antes. Y Joseph, tío. ¿Y ahora esos dos? ¿Hacia dónde van? Pues vamos con ellos. Estado de la gente cesado. Contacte con biometría para obtener autentificación. Que nos han cesado, tío. No podemos abrir. Vale, biometría, debe ser por ahí. Por aquí está cerrado. Hostia, qué mal rollo me dio la Laura ahí, tío. Uf. Dios. Mira, bueno, acabamos de tener un punto de control. Tampoco voy a guardar. Vale, vamos. No me gusta, estar aquí dentro, enlatado. A ver si va a pasar algo. Experimentarás cosas que no parecerán reales, pero tienes que concentrarte. Tardarás un rato en orientarte, pero estarás mejor que otros. ¿Sobre los otros? Ya te lo he dicho. No son imprescindibles. No son importantes para la misión. Si interfieren en tu camino, ya sabes qué hacer. Lo único importante es encontrar y traer a Leslie. Muy bien. A ver, podemos ir por ahí, a ver qué tenemos por esta zona. Muy tranquilo lo veo. Uf, hay cuerpos por ahí. Ya verás, se levantan fijo. Para tocar las narices, ya verás, Por aquí también tenemos una... un conducto para meternos. Y un ordenador, a ver qué hace. ¿Y esto para qué sirve? Guía al sujeto para construir el perfil neuronal, facial y de las manos. Creo que nadie va a ayudarme con esto. No. Va a tocarnos hacerlo solitos. Debe ser aquí, ¿no? Sí. Vale. Perfil facial construido. Las coincidencias han desactivado la cuenta Julie Kidman. Restaurando perfil. Uy, se hizo la luz. Vale, vale. Y se abrió aquí. No me fío de estos que están en el suelo para nada. Así que voy a procurar no acercarme. También podía haber cruzado por ahí, por lo visto. ¡Joder! ¿Qué fue eso, tío?
¿Y este qué? Uf, no hizo nada, vale. Es que estoy en tensión máxima todo el rato. Bueno, a ver. Nada, nada. Aquí. ¿Qué cojones, tío? No, 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 no. No puedo moverme de aquí, tío. ¡Venga! Uf. No me hizo nada, tío. Vale, entra por aquí. Por allí, hay unos bichos. Bueno, por aquí también. No entiendo, no me atacó, tío. A ver. Bueno. ¿Cuál es? ¿Ciego? ¿Ciego? Ay, amigo, vale, vale. Cruza rápido, eh. Vale, vale, vale. Son ciegos, pero seguramente que tengan un oído de la hostia, ya verás. Como los infectados de las sofás, ¿cómo se llamaban, tío? No me acuerdo ahora. Estos que no veían, pero flipas como escuchaban. Uf. Hostia, el susto que llevé ahí cuando estaba con la mano pillada y no podía hacer nada. Uy. Hostia, hay más, tío. Hay uno ahí. Allí. Ahí que veo algo, también debe ser uno. Bueno, entre... Otro ahí, joder. Es decir, que si son ciegos, dentro de lo que cabe, pues... Pues igual no es tan complicado, a ver. Chaval. Va, deformidades. Estos son nuevos, ¿eh? No salían en el juego original. Veo unas escaleras. Adrián, para, ya lo sé. Ah, ¿qué es? Que ahí hay una entrada también, pero está ese y no se mueve de ahí. Generador. No sé por dónde será. Yo vi unas escaleras por aquí, voy a intentar pasar. Quítate para allá, ¿eh? Osa. Vamos allá, a ver si puedo cruzar sin que me pille. Vale. Vale, vale, sangre fría. Para arriba. Aquí había algo. Botella, tenía ya botella. No sé, creo que no. Caja fuerte. Uy. Vale. Supongo que hay que tener todo el panel iluminado. Depende de dónde dé, se ilumina una cosa u otra. Uf, pues a ver, ya verás, aquí nos echamos ahora la... Vamos, la vida. Ah, pues no, mira, no era tan complicado. Fragmento de carta 3. Antes pillemos uno también. El primero, el fragmento de carta 1 ponía. Ya me habré saltado alguno seguramente, pero bueno. Tampoco estoy aquí para pillar ahora todos los coleccionables, sino para sobrevivir. Pero lo que me fijo es que no era por aquí. Aquí arriba era para eso, pero no es por aquí por donde hay que ir. Entonces, a ver. Esa cosa ahí, tengo una botella, a ver si la puedo aprovechar. Si la lanzo hacia allí. Vete para allá, cabrón. Vale, vale, va, 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 corre, corre, a ver si es por aquí. Cruza, cruza, cruza. Vale, bien. Pasa que no hay nada. Palanca. Vale, debe ser por aquí. Hostia. Cuidadín con los bichejos, eh. Vale, punto de control, bien.
Hay uno ahí. ¿Y ahora por dónde? Que se mosquea. No vengas aquí, ¿eh? A ver, esto se va moviendo constantemente. Va a ser por ahí donde está este, no puedo. Bueno, no se voy a cruzar por aquí, a ver. ¿Qué tenemos? Vamos, 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 vamos. Nada, nada, no vayas, no vayas, no vayas. Espera que pase. Vale, ahora. Allí, hay que entrar ahí a ver qué hay. Que ya se me cierra. Cago en la puta. Venga, pasa. ¿Qué tenemos aquí? Otra botellita. Y este feo. Hostia. No puedo... No, tío, no puedo subir por aquí. Me fijo que hay unas escaleras. Y todavía este carro, pero claro, ¿cómo lo saco de ahí? Ya está este. Voy a investigar un poco. Ábrete. Venga, rápido, joder. Antes de que venga esta cosa. Vale. Voy a salir de aquí un momento. A ver, ¿dónde está el otro capullo? A ver si hay... Uy, 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 uy. Me toque con él. A ver si hay algo por el otro lado. ¿Dónde es este capullo? No para de moverse el mamonazo y así, no sé yo. No, es que si lo traigo hacia mí la voy a liar. Pero bueno, espera, espera. A lo mejor si tiro un momento la... Así, así. A ver, cruza. Uf, aquí no hay nada, ¿eh? Hostia, y ahora viene hacia aquí. Vaya cabronada. Buah, chaval. Me va a pillar, 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 me va a pillar. Vamos, 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 alza. Me ha pillado. ¡Dios! Aquí no hay nada, por lo menos descarto ya. Mira, me ha reventado, chaval, completamente. A ver, ¿cómo me lo hago? Uf. Tiene que jugarse seguramente con eso, tío. Con el tema de ese carro que hay ahí para poder subir la escalera. Tiene que ser eso. Y aquí descarto ya que haya que hacer nada. Porque me metí y no vi nada. Y en el otro lado lo único que había una botella. Pero bueno, puede servirme para despistar o algo, pero poco más. Vale, vamos. A ver. Aquí estamos otra vez. Ahí, ahí. Hostia, hay una entrada, tío. Sí, pero se cierra rápido. Tendría que investigar esa parte. Muévete, 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 muévete. Voy a ver si puedo entrar por ese otro lado. Tú tira para allá, cabrón. Vamos rápido. Vale, vale, he cruzado. Aquí está el carro, tío, que decía yo. A ver si lo puedo mover estando ese bicho ahí. Lo mismo lo tengo que despistar. Vale, pues no, ha reventado, chaval. Qué buena. Ah, pero ahora tengo que volver. Uf. Cuidado ahora al salir. Mucho cuidado ahora al salir. Joder, se juntan los dos aquí. Me cago en la madre que los parió. Vale, me da tiempo. Me cago en la puta, tío.
A que me matan todavía. Vale, me dio tiempo. Ah, como... Vaya deformación, chaval. Venga, cruza ya. Corre, corre, corre. A ver. Sí, es por aquí, vale, espero, voy a pillar la botella por si acaso. A lo mejor me viene bien. Vale. Pequeño puzzle acertijo que hemos tenido que resolver aquí. A ver, si me deja. Nada. Todavía nada. Aquí tenemos otro ordenador. Perfil neuronal construido. El perfil coincide con el de la agente cesada Julie Kidman. Razón del cese: insubordinación. Perfil restablecido y datos enviados a la central de Mobius para su análisis. Insubordinación. No tiene sentido. Ah, cabrones. En fin, ahora ya podré abrir esas puertas. Vale, ya podemos entonces continuar, ¿no? Entonces se supone que esto debería de funcionar. A ver, espero que sí. Ay, ay, así me gusta, vale, vale. Ya tenemos acceso. Ahora podemos ir a la puerta esa que fuimos antes, tras la cual subimos a Joseph y Castellanos, a Sebastián. ¿Estos qué? Vale, no hacen nada. Guay, guay. Ya, esta parte con los bichos esos ha estado movidita. No es demasiado complicado, la verdad. Al ser ciegos, casi que los... ¡Larga, larga, 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 larga! El botón. Ah, vale, no había ni que dar botón. ¡Uf! ¡Qué hijo de perra, tío! ¡Sale del puto ascensor! ¡Uf! Bueno, ¿y ahora qué? Joder, no puede uno ni tranquilizarse un segundo. En fin. A ver, a ver si se abre esa puerta. Esperemos que sí. Aquí está. La de la vuelta es que tuvimos que dar, para conseguir la autorización. ¿Y ahora dónde estamos? Punto de control. Uy, 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 ¿qué ha sido eso, tío? En fin, vamos a bajar ahí abajo. Nunca me he escuchado bajar abajo, no vamos a bajar arriba. Va en el ascensor, tío. Cago en la puta. Ellos van hacia el cielo y nosotros hacia el infierno, por aquí abajo. ¿Qué cojones fue eso, tío? No vi nada, pero lo que escuché no me gustó un pelo. Sus patologías se agravan tras pasar por la máquina. Lo que es peor, parece que sufren los traumas psicológicos de otros pacientes. Es como si los miedos más profundos del sujeto se quedasen en el encéfalo del sistema, incluso al concluir la sesión. Lo más preocupante son sus últimos comentarios. Todos aseguran haber visto a un encapuchado que se acerca a ellos lentamente. ¿Será él? Está su conciencia en el sistema como si fuese un fantasma. Nunca había sentido tanta curiosidad.
Quiero saberlo. Quiero ver lo que ellos ven. Pero es muy arriesgado. De momento. Pues te lo dejo a ti, amigo. Yo pasaría de ver mierdas de estas. Ya hay muchos por aquí. Alguno me pillará, seguro. Bueno, pues no. Me han dejado mal. Vale, a ver. Vale, punto de control. Esta sala, tío. Ascensor aquí. Que me salga otro bicho ahí cuando suba. De hecho, me voy a alejar porque me las veo venir. Ah, pues no. ¿Qué ha pasado? Ha habido un error. Por favor, restauremos el sistema. Bueno, no me jodas, tío. En serio. En serio. No. Apago la luz ya. Porque creo que me la puede detectar. No estoy seguro. Hostia, tío, qué cabrones. Buah. Vamos, hay que aguantar como un campeón aquí. Vamos, 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 vamos. ¡No! Me ha detectado. Cago en la madre que lo parió. No, no, no. Sal de aquí. Aléjate. Puto bicho. Todavía queda, ¿eh? No sé dónde está, tío. Estoy desubicadísimo ahora mismo. Restauración del sistema 50%. Bueno, pero ahora se me ha cerrado un camino por ahí. ¿Dónde está? Allí. Hostia, chaval. Va, va, va. ¿Cuánto queda? Queda un poco todavía. ¡Ay! Queda un poquito. Me cago en la madre que lo parió. Bien a saco. ¡Qué mierda! Ábrete ya, por Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Que no lo... Vale, bien. A ver cómo cruzo allí sin que me vea. Gracias por su paciencia. Me voy allí. Voy a ir por patas. Ya. Bien. Hostia. Recuerde, limpien lo que ensucien, lo agradeceremos. Claro. Con su ayuda, nuestro entorno de trabajo será siempre mejor. Espera a ver si no pasa nada ahora. Hostia, qué tensión con ese bicho, tío. Me vio un par de veces y me libré por los pelos. Uf. Vale, debe ser por aquí. Uf, qué tensión, tío. ¿Qué cojones? Son ellos, tío. A ver si hay algo aquí antes de continuar. Ah, no, no puedo entrar. Sí, he visto a estos dos por ahí, tío. Míralos. Ahí están. Capullos. Bien, sé convincente. ¡Detectives! ¡Estoy aquí! ¡Estoy bien! ¡Sebastián! ¡Joseph! Mobius, así que te envían para llevarte al chico. ¿Confías en ellos? No te engañes. Eres tan imprescindible como tus compañeros. Como lo era yo. Con lo que hice por ellos.
Ya veremos si eres leal cuando conozcas la verdad. ¿Estás bien? ¿Prefieres seguir ignorando cierta información que sin duda te incomodará? Vale, un comienzo diferente. Capítulo 1 completado. Voy a guardar la partida. Y... hostia, ha estado muy interesante. Al final... al final de este capítulo... es... no lo recordaréis el juego original cuando estaba ahí atrapada... aquí la compañera. Pues es muy, muy similar. O sea, muy similar. A ver, que me estoy liando. Joder, soy gilipollas. No sé cómo explicarme. A ver, el caso es que no sé si... es, cuando ella estaba metida, lo que estaba viendo es que es una paranoia muy, muy gorda este juego, tío. Pero el caso es que termina, recuerdo que cayendo por el suelo hacia abajo, recuerdo que el juego original pasaba eso, y ahora no sé cómo comenzará el capítulo 2. Pero bueno, lo que hacía similar era eso, similar al juego original, lo de cuando estaba en esa cabina adentro y cuando salía, ¿no? Es que es una paranoia de la hostia este juego. Pero no, aquí está, ¿vale? El capítulo siguiente, por lo que pone ahí, será Cruce de Caminos. Ver dejándolo. De momento ahora no voy a grabar más. Más tarde, quizás sí o mañana, que ahora no puedo. Pero me ha gustado bastante lo que he jugado ahora, ¿eh? Me ha gustado mucho. Espero que vosotros también. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.